Es la columna política. Felicidades, un gran abrazo a quienes interactúan de manera cotidiana para tener las bellezas arquitectónicas que tenemos en todo el mundo. Grandes construcciones, grandes edificios, y mire, ahí está la mano operadora de maestros albañiles que hacen una chamba insustituible. Mi respeto, mi admiración a todos los maestros de la cuchara que hoy celebran 3 de mayo su día. Abrazo grande a todos, ingenieros, arquitectos, como decía Juanito hace un rato a través de las redes sociales, medias cucharas, a todos, absolutamente abrazo grande. Ya me imagino están en este momento en el rico taco placero, como acostumbran ellos comer. Un abrazo, felicidades y que Dios los bendiga. Por supuesto, el abrazo va también para mi querido Alfredo Vega, presidente de la agrupación de constructores de, bueno, pues ellos están agrupados, ¿cómo, perdón? Constructores Empresarios, la COEM, siglo XXI. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos, a Memo Arreola, a Pepe Rosales, a todos los que integran la directiva y a todos los afiliados de la COEM en Puebla. Oiga, pues ya lo comenté, viene el festejo del 5 de mayo. ¿Y qué cree? Pues no viene el señor presidente. No viene. Dice el presidente que no viene a Puebla el 5 de mayo, que hay un proceso electoral. Le doy mi opinión, no me lo está pidiendo el presidente ni me va a escuchar. Presidente, nada que ver. Véngase a Puebla, acá lo esperamos. Digo, está bien que ya mandó usted a la señora Olga Sánchez Cordero, pero pues la idea es que venga nuestro presidente a presidir el evento cívico-militar más importante del país, este 5 de mayo. Lo lamentamos. Bueno, pues va a venir la señora Sánchez Cordero. Pues ya qué, ¿verdad? Que venga la secretaria de Gobernación. El evento de René Sánchez Juárez, hablando de otra cosa. El señor Sánchez Juárez, que fue priista, ya lo hemos comentado aquí, después morenovallista, pues ahora le hizo un evento a Miguel Barbosa. Y mire, Miguel Barbosa no tiene la culpa, pero ya se está quejando gente que fue llevada a fuerza a este evento. ¿Qué pasó, René? Esos tiempos ya pasaron. Hay que invitarlos y convencerlos a hacer la tarea, a hacer proselitismo, pero no presionarlos de que si no vas, pues te vamos a descontar un día o día y medio. Seguramente no le va a gustar esto al señor Miguel Barbosa, al candidato de Morena. René, creo que las cosas deben ir transformándose y cambiando, pero en fin. Oiga, falleció Luis Maldonado Venegas. Bueno, pues fue secretario de gobierno aquí con Rafael Moreno Valle. Cobraba ahora como jefe de la oficina en la Secretaría de Educación Pública Federal. Aquí lo cuestionamos, pues lo dijimos una y otra vez. El señor representaba al morenovallismo y pues se coló gracias a la amistad que tenía con el actual titular de la Secretaría de Educación Pública y despachaba ahí como, hágame usted el favor, como jefe de la oficina, el morenovallismo en su más elevada expresión, ahí en la oficina de Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública Federal. Se adelantó, dicen, yo no lo sé, pues que le metía duro al trago y eso nunca ayuda, meterle duro hace mucho daño, hay que cuidarse. Además de que ya no era un chamaco, ¿no? El señor tenía más de 60 años. Oiga, cito al periódico Cambio para que luego no me cuestionen. A ver, ya usted que vino el señor Figueroa de Morena y dijo que no, que... A ver, cito al periódico Cambio, que señala que el personal contratado por los superdelegados, esto es lo que corresponde a Puebla, a Rodrigo Abdala, pues adiós, ya los descontrataron. Ya les dijeron adiós. ¿Qué onda? Primero los contratan, luego los despiden. ¿Cómo va a funcionar este nuevo esquema del gobierno de la República con superdelegados que no tienen personal? Es un tema que no logro entender. Pero sí,
subieron pues el acuerdo por escrito de Presidencia de la República, en donde quienes habían sido contratados a partir de diciembre, Cafú, ya se fueron, ya no tienen chamba. ¿Quién sabe qué vaya a hacer Rodrigo Abdala aquí en Puebla? Bueno, pues el señor Juan, usted ubica a Juan Sánchez Moreno, pues Juan Sánchez Moreno, ex jefe de mandatos judiciales con el gobernador Mario Marín Torres, pues ya fue detenido en el Estado de México. Es una de las cuatro personas que pues tienen orden de aprehensión por el asunto de la señora Lidia Cacho, y ya fue aprehendido el señor Juan Sánchez Moreno, ex jefe de mandatos judiciales en el gobierno de Mario Marín Torres. Oiga, qué rollo con la regidora Augusta Díaz de Rivera, ¿no? ¡Qué show! Armó todo un show. Y mire, yo le voy a dar mi comentario personalísimo. Paco Castillo Montemayor, pues podrá usted estar de acuerdo con él o no, pero es un tipo íntegro. Vaya, tuvo que estar en la cárcel por haberse opuesto al gobierno de Rafael Moreno Valle. Un año en la cárcel, ¿eh? No es un tema menor. Y se agarró a Augusta Díaz de Rivera allí en el cabildo con él, porque ella, hágame usted favor, está defendiendo el tema de Aguas de Puebla, como que no hace sentido. Y obviamente Paco Castillo le dijo: eres una indigna, ahí está el video. Pues sí, no me parece que le haya faltado al respeto. Ahora, a ver, hay regidores que yo los entiendo, se solidarizan con Augusta, pero a ver, señores, son sesiones públicas. ¿Y para qué lo invitan, no? De la ciudadanía, y hasta donde entendí ya se había llevado la conversación a un punto donde la regidora no tenía argumentos para sostener que Agua de Puebla servía o era funcional para los poblanos. Entonces el licenciado Francisco Castillo Montemayor, que es experto en el tema, ya llegó al punto de decirle que era una indigna porque solamente estaba defendiendo intereses económicos y no a los poblanos. A ver, ¿y en dónde está la falta de respeto? Digo, hay a quienes no les agrada el tema, ¿no? Pero hay gente que actúa de manera indigna, y ahí la señora regidora, pues del Partido Acción Nacional, me parece que no hay elementos, regidora, como para defender una postura en donde Agua de Puebla, creo que no me haga caso, regidora, pero no sé si usted esté enterada, parece que hasta se dice, yo no puedo afirmarlo, pero se dice que hay familiares de Moreno Valle. Y aparte fue una demanda que se hizo todo el año pasado en el proceso electoral, y todos los partidos prometieron revisar el tema del agua. Entonces, ella, aunque no sea de Morena, tiene o su partido prometió que iban a desprivatizar el agua en Puebla. No, y ha de tener mucha lana la regidora, ¿no? Porque digo, nos aumentaron al 300% el costo del agua, y la verdad es que, bueno, pues esto ha venido a dañar a la economía de las poblanas y de los poblanos, mi regidora. Y si usted fue electa regidora, lo que se llama en otros países concejal, pues me parece que tiene que ver por velar los intereses de los ciudadanos. Me parece que ahí ya tendremos oportunidad de platicar con Paco Castillo Montemayor, a quien le mando un abrazo, parece que sufrió una pérdida familiar. Mis condolencias, Paco, para que nos vengas a platicar cómo estuvo esa sesión calientita allí en el ayuntamiento. Oiga, bueno, y hablando de todo y de nada, pues la encuesta de Enrique Cárdenas. A ver, Enrique Cárdenas sale a dar a conocer una encuesta en donde dice, ahí están los videos, están en la página de Factor Radio, los dimos a conocer aquí. Él dice: en Puebla capital, caballo que alcanza gana, ya alcancé a Miguel Barbosa. Yo le puedo dar crédito al señor Cárdenas por una razón: Puebla tiene un voto duro panista, que habría que pasar esto a otra esfera de análisis, ¿no? Porque los panistas, pues ya ve usted a Osvaldo Jiménez, el diputado local, ya tronó contra Enrique Cárdenas, dice que él no está de acuerdo en que él haya sido candidato. Pues sí, a ver, es muy elemental el tema. Si yo milito en un partido y de repente me traen un cuate que nunca ha estado en mi partido,
pues, ¿qué pasó? ¿Dónde están los derechos de los militantes, no? Pues uno se registra en un partido ¿para qué? Pues para hacer política. Participar. Imagínese usted que ahorita yo contando, él podía haber sido el candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional. No lo dice porque es institucional, es ortodoxo y respeta. Y además el PAN no está en su mejor momento. Pero de eso a que todos por unanimidad estén simpatizando con Enrique, me parece que no va por ahí el tema. Pero el asunto es que la encuesta, dice Enrique Cárdenas, le da números para ya empatar a Miguel Barbosa en Puebla. ¿Y qué cree? Que luego sale pues la empresa encuestadora, tenemos el nombre de la empresa encuestadora. Massive Caller, y dice la empresa, no es cierto, Cárdenas, no digas mentiras, en ningún momento hemos dicho eso. Bueno, ¿estoy diciendo mentiras? No. Es que se ríe producción, pues yo no sé. Es que sí, exactamente salió a decir eso, y que Miguel Barbosa lleva una ventaja en la capital de 20 puntos sobre Cárdenas. A ver, señor Cárdenas, o sea, aguas en cómo manejan la información. Tú sales a decir, Enrique, que ya empataste a Barbosa, y citas la fuente, como debe de ser, que es Massive Caller, ¿no? O Caller, ¿o cómo se llama? Uh-huh. Massive Caller. Uh-huh. Bueno, y luego salen los señores de Massive Caller, nada más y nada menos que el propio directivo José Carlos Campos, a decir, ni más, no es cierto, Cárdenas, eso que estás diciendo no obra en poder. Y ahora ya sale Enrique Cárdenas a decir que están presionados. Que están presionando al de la casa encuestadora. Sinceramente, si me preguntan, yo no creo ese tema, ¿eh? Porque aunque me presionen, está de por medio el prestigio de mi empresa, que es la empresa encuestadora. Pero bueno, ahí se la dejo, ahí está el tema. Y por cierto, ¿qué onda con Cárdenas y con Hinojosa? Me parece que Cárdenas no puede seguir diciendo que no es miembro del PAN y que no abandera al Partido Acción Nacional. O sea, esta es la reacción de Osvaldo Jiménez. No puede ser este tema, o sea, no puede ser que un candidato a la gubernatura diga, yo no soy miembro del PAN, pero voy a seguir haciendo campaña política. No, porque lastimas, porque, digamos, provocas problemas al interior de tu partido. Si ya eres el candidato, haya sido como haya sido, dice su compañero Felipe Calderón, ¿no?, expresidente de México, pues ya hay que entrarle y decir, soy el abanderado del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD, pero eso de seguir machacando que no es el abanderado de estos partidos, a mí me parece que lastima al propio partido político. Y ya para ir concluyendo, si me da usted permiso, a ver, la señora Barahona, ¿usted la ubica? Bueno, pues ahí le va. Jennifer López en el medio, cito el medio para que después no me critiquen. Jennifer López en el medio moviendo ideas. No, bueno, le pone una friega a Vanessa Barahona. ¿Usted ubica a Vanessa Barahona? Fue delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, muy cercana a Juan Carlos Lastiri, de su equipo político. Y luego fue candidata a diputada federal en esta que pasó, y pues no ganó. Ahora esta niña, Jennifer López, le da con todo y le dice que ella es priista, quien ahora pues ya se sumó al barbosismo, y la ataca bajo el argumento de que hace un año criticaba con todo a Miguel Barbosa. Y sí, supongo que así es, porque pues la verdad es que andaba en otros temas. Pero bueno, muchos que dieron el brinco como para pegarles y son del mismo equipo, pues ahí debía de participar Manuel Carmona, ¿no? Pero ya ni voy a hablar de Manuel Carmona porque luego me cuestionan. Oiga, ¿recuerda usted el caso Ayotzinapa? Sí, ¿no? Era un caso muy sonado, muy grave, ¿no? Fueron 43 muchachos, 43 estudiantes, ¿no? 43 estudiantes que desaparecieron. Haga usted de cuenta que se fueron, viajaron a través del tiempo, porque nadie supo. Bueno, ¿se acuerda que el titular de la Procuraduría General de la República era el señor Murillo Karam? Él era el titular.
bueno, pues salió con la verdad histórica y la verdad jurídica, puro choro en el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque nunca dijeron absolutamente nada en relación al paradero final de estos muchachos que perdieron la vida. Se presume fueron asesinados. El asunto es que desaparecieron, nunca más volvieron a aparecer por ningún lado. Bueno, pues resulta que ahora, pues ya la Fiscalía General de la República exonera al señor Munillo Cabra y dice que no habrá juicio político contra él. ¿Qué onda? Pues digo, a mí me parece que eso de todo perdonado está en chino, pero bueno, allá ellos y su mala cabeza. ¡Ahí se la dejo! Esta es la columna.